Villahermosa, Tabasco a 31 de mayo de 2012. Vamos a ganar porque Centro reclama un verdadero cambio fósil. El candidato del PAN a la presidencia municipal de Centro, Gonzalo Fósil, denunció que apenas el fin de semana sostuvo reuniones con habitantes de la Villa Tamulté de las Sabanas y tres días después, extrañamente en varias comunidades desaparecieron las lonas de su candidatura. Con testimonios de simpatizantes del lugar y verificación de los coordinadores de la CEIBA, Buena Vista, La Manga, Jolochero, Tocoal, Estancia, Rovirosa y de la misma villa. El equipo de campaña reportó la situación prevaleciente. El candidato panista fue enterado por la mañana durante su recorrido casa por casa en la colonia Infonavit Atasta. Además supo que desde el martes de esta semana, un grupo de personas de la campaña del PRI, concentraron a los pobladores en el restaurante La Mojarrita, donde les solicitaron copia de la credencial de elector, les entregaron la tarjeta denominada La Choca, remarcando que cuando ganen los candidatos del PRI, se activará dicha tarjeta para recibir 800 pesos mensuales. Y además recibirán computadoras para sus hijos. El abanderado panista se dijo preocupado por este tipo de prácticas coaccionadoras, que buscan aprovecharse de la necesidad de los tabasqueños, atacan las libertades, la democracia y sobre todo la dignidad de las personas. Dijo también que lamenta que el PRI sea un mal contrincante, porque no respeta la propaganda de los adversarios, ya basta de simulaciones y de discursos pacificadores, al tiempo que realizan juego sucio. Nosotros no vamos a competir contra su maquinaria y derroche de dinero. Por eso nos dedicamos a caminar y a visitar casa por casa, para buscar el apoyo ciudadano, ser la voz de sus demandas y la esperanza de cambio que manifiestan. El candidato hace llamado a la autoridad electoral, al IEP, para que actúe como parte de su responsabilidad y en garantía de la certidumbre que la sociedad espera. Porque es una situación grave, que debe ser atendida con prontitud, para evitar que al igual que en elecciones pasadas, todo termine en los tribunales. Fósil finalizó asegurando que cuando la sociedad se decide a cambiar, no hay poder económico que les robe su libre decisión.